Amén. Solo tú eres digno. Toda la gloria para nuestro Padre que está en los cielos y a Jesús nuestro Señor. ¿Ustedes están felices hoy? O sea, no, no es algo muy grande. Simplemente que tu nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, simplemente como que no vamos a ir al infierno, vamos a ir al jardín del Edén. Hay alegría por esto, de verdad. Ustedes están felices. Entonces párense, párense y denle la gloria al Señor. Si nosotros entendemos esto muy profundamente, no simplemente aquí, que esto, sino que cuando entendemos esto realmente aquí en el corazón, entonces tenemos por qué alegrarnos y gozarnos. Y entonces nosotros comenzamos a cantar: solo tú eres digno, solo tú eres digno. ¿Verdad? Aleluya. Aleluya. Amén. El nombre del mensaje del día de hoy: el fruto de, en la vida de un discípulo de Jesús. Nosotros estamos frente a la celebración de la fiesta de Shavuot. Y en la fiesta de Shavuot, el pueblo de Israel está llamado a traer fruto ante Dios. Nosotros estamos llamados a traer el primer fruto a Dios. Y nosotros tenemos que examinar cuál es ese fruto que Dios quiere de nosotros. Vengan conmigo a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Y vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 12. Deuteronomio 16, desde el versículo 9 hasta el 12. Shiv'a shavuot ispor lecha me'achel chermesh bakama. תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en sus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar de Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás sus estatutos. Entonces, pongan atención a dos puntos de estos versículos que ya hemos leído. Primero que todo, son siete semanas desde el momento de la fiesta del el pan sin levadura, en el momento que se comienza a contar el Omer. Y ustedes saben que pasan después 40 días hasta el momento en que Jesús se para en el monte de los olivos y se le revela a los discípulos. Está escrito en Romanos capítulo 15 que él se le revela a más de 500 discípulos.
Y el último jueves se cumplieron los 40 días. El jueves pasado se cumplieron los 40 días. Y ese fue el momento en el que Jesús subió a los cielos hace 2000 años. Y tuvimos una reunión de todos los pastores de congregaciones de todo el país sobre el Monte de los Olivos. Y fue un tiempo maravilloso de adoración, y fue todo el cuerpo de Cristo allá. Entonces Dios dice aquí, dice aquí, dice la palabra que, y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Versículo 10. Así que esta palabra en hebreo, misat, solo aparece aquí en... Esto es como un algo que se tiene que dar, un interés, pero los intereses nadie le gusta pagar intereses. Y pero este es un interés libre que viene del corazón, que viene como una donación. Y por supuesto, nosotros solo podemos dar de lo que Dios nos ha dado con anterioridad. Así que, ¿qué privilegio tenemos nosotros de entregarle a Dios, regresarle a Dios de algo pequeño que Él nos ha dado? Y piensen en esta misma viuda que entregó de lo que ella tenía, ella sacrificó. Y puede ser sacrificar, aunque sea una noche de sueño o cualquier otra cosa, pero es hacer esto para la gloria de Dios. Y así Dios lo recibe como una donación. Y la segunda cosa que vamos a poner interés en esto es que te lo diste con te alegraste. Cuando tú le das a Dios, tú te llenas de alegría, de gozo. Jesús dijo en otro lugar que es mejor dar que recibir. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a otro lugar, vamos a Deuteronomio capítulo 26. Y ahora yo lo voy a leer solo en hebreo, cada uno que lo siga en sus Biblias, en sus idiomas. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 hasta el 11. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא ארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתנה שזה סל נצרים והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנה מידך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה,
הנהבתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והיא נחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחוות לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. גם אנחנו היום זוכרים también nosotros hoy ganamos de que Dios nos reunió a esta tierra. Miren esta tierra que tiene gran fruto. Miren cómo se ve esta tierra. Qué bueno que Dios nos trajo hasta acá, nos reunió de todos los exilios y nos trajo hasta acá. Hay unos árboles con grandes frutos. Yo miro esto y yo le digo a Dios, gracias Padre que estás en los cielos. Nosotros estamos ya, tenemos que pasar por todas estas cosas y no verlas. Yo no soy un hombre de botánica, no conozco de esto. Pero cuando yo veo las flores, cuando yo veo la hermosura, cuando yo veo los colores, cuando yo veo esta cosa maravillosa que Dios creó, esto es maravilloso, es algo que está cerrado y de repente se comienza a abrir y todos los colores. Entonces yo me digo a mí mismo, este es el amor de Dios. Y entonces yo digo, este es el amor de Dios. Él no tenía que haber hecho esto. Él pudo haber pintado todo o coloreado todo el mundo de blanco o negro, ¿sí? Pero Él nos ama. Y nosotros, por ejemplo, no salimos de Egipto, pero salimos de algo mucho más fuerte que Egipto. Ellos estuvieron allá 400 años y después de 2000 años nosotros volvemos a nuestra casa, a nuestra tierra. Después del holocausto que mataron a más de 6 millones de judíos. Y nosotros ganamos y tuvimos el privilegio de estar en este lugar, en este tiempo. Así que nosotros queremos venir también con agradecimientos y entregarle a Dios las primicias de nuestros frutos. Y nosotros traeremos nuestros frutos, que ya vamos a hablar sobre esto. Así que la fiesta del Shavuot de las semanas se hizo realidad hace 2000 años cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. ותראינה עליהם לשונות נחלקות ומראיהן כאש, ותנוחנה אחת אחת על כל אחד מהם. וימלאו כולם רוח הקודש, ויחלו לדבר בלשונות אחרות, כאשר נתנם הרוח להטיף. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en todas tipos de lenguas. Así que el Espíritu Santo cayó, bajó, para que la congregación que estaba naciendo pudiese recibir fuerza y poder y pudiese dar fruto. Un fruto espiritual que es bueno para nuestro Padre que está en los cielos. Y sobre esto nosotros vamos a extendernos un poco más. Para que este fruto pueda crecer en nuestras vidas, Jesús nos dice cuáles son las condiciones. Así que vamos a Juan. Juan, capítulo 15, del 1 al 8.
יסירנו. ואשר יעשה פרי, יטהרנו להרבות את פריו. אתם כעת מטוהרים בעבור דברי אשר דיברתי עליכם. עמדו בי ואני בכם, כאשר השריג בא ליעשה פרי מאליו אם לא יעמוד בגפן, כן גם אתם אם לא תעמדו בי. אנוכי הוא הגפן ואתם השריגים, העומד בי ואני בו, הוא יעשה פרי לרוב, כי בלעדיי לא תוכלו נסות מאומה. איש אשר לא יעמוד בי, הושלך כשריג החוצה, ויבש, וילקטום, וישליחום אל תוך האש, והיה לבאר. והיה, אם תעמדו בי, ודברי יהיו בכם, ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם. בזאת נכבד אבי, ועשותכם פרי לרוב, והייתם לי לתלמידים. ישוע מצווה עלינו לעשות פרי. Jesús nos manda a dar fruto, o a hacer fruto. Esto no es si ustedes quieren. Él nos llama a dar fruto y a hacer fruto. Él dice, esto es lo que los va a convertir ustedes en mis discípulos. Esto es lo que los convierte a ustedes. Pero la condición es permanecer, permanecer en mí. Un verdadero fruto solo es posible por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que actúan en nuestras vidas. Es como esa rama que está unida a la fruta, a la uva. Esa rama recibe todo tipo de fluidos y de vitaminas que llega hasta el fruto que es la uva, viene desde el tallo. Y así mismo somos nosotros, recibimos de Él, y solo así nosotros podemos dar fruto en nuestras vidas. Este es una condición incondicional. La cosa maravillosa de esto es que si nosotros estamos unidos a Jesús, nuestra vida dará fruto. Así que mi meta ahora no es Así que mi objetivo en este momento no es poner todo el focus en el fruto, sino en Jesús. Porque esta es la condición, esto es lo que dará fruto en la vida. A pesar de que nosotros estamos hablando hoy del fruto, es importante entender que lo importante aquí es la conexión con Jesús. Así que según la Torá, nosotros debemos llevar un fruto, el primer fruto, las primicias de nuestro trabajo a Dios. Y hace 2000 años el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Y como resultado de esto, nosotros podemos llevar fruto en nuestras vidas. Y de nuevo Jesús dice, el que no da fruto, el Señor lo corta. O el que no permanece en el Mesías también es cortado. Él es botado y se va a marchitar. Eso es lo que pasa cuando se marchita algo, pues se quema. ¿Ustedes recuerdan esa parábola que Jesús, antes de su crucifixión, está escrito en Mateo 21, no tenemos que ir hasta allá, pero están en los versículos 18 y 19 de Mateo 21. Él se levanta en la mañana y tenía mucha hambre. ¿Cómo nos enseña él que él estaba hambriento? La logística en ese tiempo no era la mejor. Él no puso mucho énfasis en esto. Judá tenía el dinero y era ladrón. Y en la mañana entonces él sale, Jesús sale sin comer, sin el desayuno. Y él llega hasta este lugar y busca comida. Esto fue unos cuantos. Y
Y él se encuentra antes de la fiesta de Pesach. Y en Pesach este sitio siempre está lleno de hojas, pero está escrito que esa no era la temporada de los frutos. Así, ¿por qué él? Entonces, ¿por qué Jesús la maldijo y murió? Porque quien vive con estas higueras saben que solo tiene una temporada en el año, la primera temporada. Es un fruto, sale un fruto que no es dulce y por supuesto no lo comemos porque es duro. Pero está lleno ese fruto de comida. Pero luego viene la temporada en la que sale ese fruto dulce y es delicioso. Y luego de nuevo viene la temporada del otoño en que de nuevo salen frutos que no son tan buenos. Jesús estaba buscando un fruto en este árbol y no encontró ningún fruto, y por lo tanto él lo maldijo. Maldijo este árbol y el árbol murió. Así que el Señor está buscando fruto en nuestras vidas. Buenas noticias. Él tiene paciencia, porque esto toma tiempo. El fruto toma tiempo para que crezca. Esto no ocurre de un día a otro. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, habrá, algún día habrá fruto en nuestras vidas. Entonces este tema del fruto es importante. No es simplemente una añadidura, es importante. Cuando nosotros miramos en la vid y también en la uva, la rama es de un color café. Y al principio las hojas que salen son como verdes. Pero durante y cuando pasa el tiempo se convierte como en un tronco. Se convierte en parte del tronco. Y nosotros estamos llamados a cambiar y a ser parecidos, a semejarnos, a ser semejantes a Jesús. Porque así como el fruto se vuelve, dependiendo del tiempo, comienza a crecer y se vuelve parte del tronco, así nosotros debemos parecernos más a Jesús. Y aquí nosotros debemos de entender dónde nos encontramos en nuestro camino. El primer fruto que Él quiere ver es el fruto que hay en nosotros. Por ejemplo, Él es Dios de amor. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, y cada vez que nosotros nos asemejamos a su semejanza, porque nosotros estamos unidos a Él, entonces el fruto del amor va a crecer en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. Cuando estamos unidos, y nosotros
Escuchamos no hace mucho tiempo que el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. Así, ¿cuál es el fruto de ustedes? Pero esto no es correcto. Esto no es de todo verdad. Debido a que todo fruto de espiritual tiene que ver o está amarrado a nuestro querer y a nuestra elección de estar unidos con Jesús y dejar que el Espíritu Santo hable a nosotros. Esto toma tiempo, leer la palabra, de arrodillarnos, de escucharlo atentamente cuando Él habla. Y así nosotros, el fruto va a crecer en nuestra vida, un fruto de amor. Acuérdense lo que está escrito en 1 Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículos del 1 al 4, más o menos, algo así. Si nosotros hacemos todo, e incluso si nosotros compartimos toda nuestra herencia, todo lo que tenemos, e incluso si nosotros estamos preparados para ser quemados y morir por Jesús, y no hay en nosotros amor, entonces todo esto no vale nada, porque Dios es amor. Las personas religiosas están listas para morir, pero esto no ayuda. Dios mira primero que todo el corazón. Él mira si nosotros lo amamos. Y esto no puede ser diferente. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces hay un fruto. Y nosotros queremos tratar todo tipo de situaciones así como Jesús trató esas situaciones en su momento. Jesús vino a salvar a los pecadores y no a juzgarlos. Y si nosotros estamos unidos a Él, nosotros queremos hacer lo mismo que Él. Queremos borrar el pecado de nuestra vida, pero también salvar al pecador. Y no tirar al pecador junto con el pecado. Esto no va a ayudar. Esto no es lo que Dios nos llama a hacer. Entonces nuestro Dios es amor y el fruto del amor crece en nosotros cuando nosotros estamos unidos a Jesús. Jesús es el ministro de paz. Isaías capítulo 9. כתוב ויקרא שמו ואיזושהי רשימה שלמה של שמות של הילד. Hay una lista completa de nombres que se le da a Jesús en este capítulo, y uno de esos nombres es el ministro de paz, Isaías 9. Jesús vino a traer paz. Paz entre nosotros y nuestro Padre que está en los cielos, primero que todo. Esto trae también paz en nuestros corazones. Si es que nosotros estamos listos y en recibir la redención, si es que nosotros estamos listos para recibir su amor. Muchas personas todavía permanecen en su propia justificación y se comparan, y entonces Satanás los culpa y ellos no sienten esa paz. Así que nosotros estamos llamados a caminar en esa paz. Es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, felicidad, gozo y paz. Y otro fruto del Espíritu Santo es la humildad. Jesús dijo en Mateo. Mateo capítulo 11, Mateo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29.
קבלו עליכם את עולי ולמדו ממני כי ענב ושבל רוח אנוכי ותמצאו מרגוע לנפשותיכם. נוסיף גם את 30, כי עולי נעים הוא וקל מסעי. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. אז ישועה, entonces Jesús, ענב ושפל רוח אנוכי. Jesús en sí mismo era humilde de corazón. Y antes de que alguien diga, no, esto no vale nada porque él testificó sobre sí mismo. Entonces nosotros recordamos esa profecía de Zacarías. Capítulo 9, versículo 9, que allá está escrito que vendrá el justo Está escrito que irá en un burro, él no simplemente puede venir en un caballo blanco, sino que puede venir encima de muchos ángeles que lo sostienen. Pero él viene sobre un burro, es lo que está escrito. Incluso no tenía este burro ropa. Yo vi una vez personas que se montan en los burros así y no es algo muy simpático. Sí. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Así que como ya hemos leído, otro fruto del Espíritu Santo es la humildad. Entonces, dije que nosotros tenemos parte en esto. Nosotros leemos también sobre esto en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No solo es el Espíritu Santo, sino también es algo que nosotros estamos llamados a hacer. ועתה הנני מזהיר אתכם, אחי ברחמי אלוהים, אשר תשימו את גוויותיכם, קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים. אנחנו צריכים לעשות, לשים אותם. והייתה זאת עבודתכם השכלית, ואל תשתבו לעולם, שוב, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות, לעולם הזה, כי אם התחלפו, בהתחדש דעתכם, למען תבחנו לדעת מהו רצון האלוהים הטוב, והנחמד והשלם. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship, something we are called to do. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. אז אני בדרך. Entonces yo estoy en el camino. בדרך. Estoy en el camino. Dios מדבר אליי. Dios habla a mí. אני צריך עוד להשתנות. Él me dice dónde yo debo de cambiar. אנחנו לא עבודה מוגמרת. Nosotros no somos un trabajo ahí deshecho, sino que somos un trabajo en proceso. Un trabajo en proceso, no estamos terminados. Y también se nos está escrito en Efesios capítulo 4. De nuevo para ver nuestra parte. Versículo 22 hasta el 24. אשר תסורו מדרככם הראשונים ותפשטו את האדם הישן הנשחט בתאוות התרמית ותתחדשו ברוח שכלכם ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות האלוהים. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, primero que todo, debemos despojarnos del viejo hombre y tener el nuevo hombre. Así que todo esto es nuestra responsabilidad. Así el Espíritu Santo quiere actuar en nosotros y Él es fiel y Él actúa. Y por lo tanto nosotros podemos
leer en Primera de Corintios, Therefore we can read, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, perdón, capítulo 3, versículo 17-18, vemos el fruto del Espíritu Santo. ובאשר רוח האדון שם החירות. ואנחנו כולנו בפנים מגולים רואים את כבוד האדון במראה, ונחלף אל עצם דמות האם מכבוד אל כבוד, כי יחלף מאת אדון הרוח. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding in a mirror, as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. זו הפעולה של רוח הקודש. Este es la actuación del Espíritu Santo. Este es la obra del Espíritu Santo cuando nosotros lo dejamos actuar en nuestras vidas. Y al final de cuentas, nosotros en la resurrección vamos a recibir un nuevo cuerpo. Y nosotros vamos a ser como Jesús nuestro Señor. No tenemos que abrir, pero eso está en Filipenses capítulo 3, 21. Nosotros vamos a recibir ese nuevo cuerpo. Así que, ¿qué fruto? El fruto de nuestra vida que comienza con el Espíritu Santo. Nosotros no somos perfectos. No dejes que el enemigo te culpe, pero deja que el Espíritu Santo te rete. Porque Él quiere que tú seas luz para el mundo y también, esto está en Mateo capítulo 5. Ustedes son la sal del mundo. El 13 y el 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esta semana? Lo mínimo que nosotros podemos hacer cuando nosotros vemos en nosotros, digamos, falta de paciencia. O una intención o un de enojarnos. O todo tipo de cosas diferentes como envidia o rabia. Lo mínimo que podemos hacer es venir a Dios y reconocer esto y pedir perdón. Dejar que el Espíritu Santo tome el control sobre esto en mi vida. Y decir, Señor, yo quiero cambiar. Y en la próxima oportunidad, cuando algo te enoje, te haga enojar, y el viejo hombre quiera levantarse, tú tomas control de tu lengua y callas y dices no. A ti mismo te lo dices, no. O al Satanás que te quiere hacer enojar, le dices no. El Señor te va a dar control ahora sobre mi ira o sobre cualquier otra cosa, no importa. Yo quiero actuar con el Espíritu en este momento. Y esto es para la honra de nuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros ya actuamos con la dirección correcta o en la dirección correcta. Dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Yo recuerdo una vez que yo estaba sentado en mi silla. Y yo recuerdo un vecino que estaba allá. Él no vivía allá, simplemente los abuelos de él vivían allá. Y durante mucho tiempo ese lugar estaba lleno de maleza y de chuzos. Estaba lleno de... Y un día él decidió ir y limpiar.
Pero él nos culpó de que nosotros le echábamos toda la basura a su y pasaron muchos años y yo estaba sentado en mi oficina y tengo allá una ventana y esa ventana justamente da hacia su lote y yo lo veo y él no sabía que yo lo estaba viendo. Y él tomó un pedazo de basura de su terreno y lo tiró hacia el terreno de nosotros. Y en ese momento comenzó la presión. Y desde mi ventana le digo, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Y entonces él nos estaba tirando a nosotros. Gracias a Dios que mi oficina estaba en el segundo piso y yo tenía que bajar hasta abajo. Así que me tomó unos cuantos segundos bajar. Y yo le dije al Espíritu Santo, yo te doy el control. Yo no quiero actuar en la carne. Entonces llegué hasta abajo. Y levanté lo que él había tirado y me fui hasta afuera y le dije, mira, esto es lo que hacemos con la basura. Y me fui hasta afuera y lo boté. Si hubiese estado en la carne, hubiese hecho algo distinto. Esto ocurrió hace muchos, muchos años. La verdad, la verdad es que la naturaleza pecaminosa se encuentra allí y nosotros tenemos que crucificarla todas las veces. Y esto lo aprendí en todo tipo de situaciones como estas. El Espíritu Santo te da control. Te hablan feo o te culpan o cualquier otra situación. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te controle. Piensa en lo que Jesús sufrió. Él fue bueno. Y miren cuántas rocas y cuántos golpes le dieron y qué fue lo que no le hicieron a Jesús. Le hicieron de todo. Y lo humillaron de todas las direcciones. Y Él simplemente devolvió amor, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo. ¿Qué reto tenemos? Es un reto muy grande, pero de allí nosotros queremos cambiar hacia su semejanza. Así que cuando nosotros pasamos por este proceso, nosotros nos volvemos más la sal de Jesús, del mundo. Y ahí dije ya anteriormente que esto se necesita de nuestra ayuda. Y si nosotros no ayudamos o no colaboramos, hay muchos creyentes de muchos años y ellos no avanzan. Ellos se quedaron en la carne. En Hebreos capítulo 5, nosotros leemos sobre creyentes de muchos años que se quedaron como bebés. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el 14, que es el final del capítulo. כי תחת אשר היה ראוי לכם לפי אורך הזמן להיות מלמדים, אתה מן הצורך לשוב וללמד אתכם עיקרי ראשית דברי אלוהים, ונצרכתם לחלב ולא למאכל בריא. כי כל אשר מאכלו חלב איננו מבין בדבר צדק, כי עודנו עולל, אך לשלמים המאכל הבריא, אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנוסים להבדיל בין טוב לרע. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de
las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Así que vimos este fruto porque es fruto del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros queremos ir adelante. Y la siguiente categoría es el fruto de las buenas obras. El fruto de las buenas obras. Okay. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios nos habla de que Él nos prepara un buen plan para ir y hacer fruto y hacer buenas obras. Y nosotros encontramos en las nosotros encontramos en la palabra de Dios que esa las buenas obras que nosotros hacemos es un fruto bueno. Miren por ejemplo en Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 18. Pablo le habla a los filipenses sobre la ayuda, sobre la donación que ellos le hicieron. Y yo voy a comenzar desde el versículo 16 que tengamos un poco más de contexto. לא שאבקש את המתן, אבקש הפרי אשר ירבה בחשבונכם. ואני קיבלתי את הכל, ויש לי די ויותר, ואני נמלאתי ריח ניחוח, וקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם, זבח הרי ורצוי לאלוהים. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dávidas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces ellos enviaron ayuda a Pablo. Y Pablo habla sobre ese fruto que creció en abundancia en ellos. והוא מדבר על זה כזבח ערב, פסוק 18, זבח ערב ורצוי לאלוהים. Y él habla en el versículo 18 que es un sacrificio aceptable y agradable, con olor fragante. אז זה גם כמו קטורת, וזה גם כמו זבח שהיו מביאים בבית המקדש. Entonces es como un sacrificio, como algo que se da, o como lo que se llevaba al templo. Y nosotros estamos llamados a hacer esto en esta semana, y no solo esta semana. Pero en especial esta semana, miren a su alrededor a quién ustedes le pueden dar, a quién ustedes pueden ayudar. Y hacemos esto para la gloria de Dios, no para que nos den aplausos. Podemos hacer esto incluso en secreto, pero quien lo recibe no va a saber de quién lo recibió. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Que tu mano derecha no sepa qué hace tu izquierda. Y a veces es una bendición que viene este hermano y trae, no sé, las tortas. Y esto llena el corazón. Y esto nos alegra. A final de cuentas, esto es un sacrificio. Y es lo que Pablo escribe aquí. Y se nos está escrito en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos gente muy religiosa, como las viudas, y tenemos que visitarlas. Y por supuesto, guardarnos a nosotros mismos sin mancha.
Porque nosotros queremos ser sacerdotes que podemos servirle. ¿Y qué más? ¿Qué más Dios recibe como, como sacrificio? Vengan conmigo a Salmos. Salmos 51. Y vamos a leer el versículo 19. Otro sacrificio que Dios recibe. Zifrei Elohim ruach nishbara. Lev nishbar venidke Elohim lo tivze. De Mizmor 51, pasuk 19 beivrit. Entonces, en español es el 18. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda de todo quemada. El 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios con humildad, con humildad, con un corazón contrito. David, por ejemplo, escribe esto después de que él cayó con Betsabé. Parte de su arrepentimiento es esto. Cuando nosotros venimos con un corazón roto y pedimos perdón por nuestras debilidades y nuestros pecados, Dios recibe esto. Ahora, es verdad, nosotros hicimos esto un día cuando nos arrepentimos y eso está bien. Nosotros no tenemos que sentirnos culpables, pero recuerden a Pablo. Después de muchos años, él no se olvidó de dónde vino. Él escribe, yo que perseguí y no sé qué fue lo que hice de todos los creyentes en Jerusalén. Era el más grande de los pecadores, pero Dios tuvo gracia con él. Y yo y todos nosotros no podemos nosotros olvidar que nosotros somos pecadores que hemos sido salvos por gracia. Y ese corazón debe quedarse allí. Esto no va en contra de del gozo o de la felicidad. Ustedes saben, yo me recuerdo en Salmos 2. Vamos a ver esto. Esto está en Salmos capítulo 2. Este es un Salmos que habla sobre el Mesías. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, el temor y el miedo son palabras sinónimas. ¿Ok? En hebreo. Entonces, él habla sobre el temor. Vamos a tomar miedo. El miedo. Gilu, de simcha. Y alegrados es alegrarse. Y entonces él va con temblor. ¿Qué? Temblar, con temblor. Cuando nosotros estamos frente a nuestro Dios, que es santo, como Daniel, cuando él vio la visión, él tembló. Esto es una respuesta totalmente natural. Así que nosotros nos podemos alegrar por la redención. Pero mantenernos con un corazón humilde. El fruto del Espíritu. Pero aún con humildad, con temor de Dios. Que es... Este balance falta. Hay lugares en los que solo es alegría y alegría y alegría. Good translation.
Pero hay lugares donde simplemente todo es tristeza. Pero no es ni esto ni lo otro. Nosotros estamos llamados a alegrarnos porque es la obra del Espíritu Santo. Si alguien quiere pelear, pues que pelee con Dios. Isaías 11, 7 espíritus de Dios y el séptimo es el espíritu del temor a Jehová. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces sí, hay que alegrarse. Y si yo recuerdo ahora la adoración, primero que todo hablamos sobre el fruto del Espíritu Santo. También toqué el tema de las buenas obras que Dios nos llama a hacer. Y ahora yo quiero terminar con el fruto de la adoración y el agradecimiento. A pesar de que podemos hablar de esto mucho más, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y quien puso cuidado, Kostia recordó estas palabras, ¿ok? Cuando y hay muchas cosas que ya se recordaron aquí que se están esperando para la próxima semana, para la fiesta de Shavuot. Así que Dios habla a nosotros y nos da la posibilidad cómo y cuándo debemos de darle. Tenemos un templo. No hay templo en Jerusalén. Nosotros somos el templo. Nosotros somos las piedras vivas. Nosotros no tenemos ovejas. No tenemos corderos. No tenemos. Pero tenemos labios. Tenemos corazón. Tenemos manos. Y hay obras que Dios prepara para nosotros. Cuando el Espíritu Santo está aquí, el fruto crece. Y Él nos guía hacia esas, esas obras que el Señor nos quiere guiar, y eso sale hacia afuera. Y las gracias. Y cuando nosotros estamos aquí sentados y adoramos al Señor, nosotros nos veremos felices. No es como un show, sino porque yo estoy poniendo atención lo que queda. Y el corazón está lleno de gracias. Simplemente gracias a ti, Señor, aleluya. Gracias a ti. La vida pasa muy rápido. Hay mucho desorden en este mundo. Y yo simplemente estoy esperando la vida eterna. Yo estoy feliz de estar aquí por el momento, porque tengo mucho que hacer aquí. Tengo la familia, tengo niños, tengo nietos, tengo la congregación. Y tengo una gran mujer. Una mujer querida. Tengo mucho que hacer por aquí. Pero yo de verdad estoy esperando irme para allá. Yo no pertenezco a este mundo. Yo no siento que yo pertenezco. Yo no pertenezco aquí. Cada vez que yo veo lo que pasa y pasa aquí, yo siento más y más que yo no pertenezco aquí. Así que yo estoy feliz, gozoso. En Estados Unidos hay una tradición que una vez me topé con esto. Es una tradición que cuando una persona llega a la edad de 30 años y ahora a partir de ese momento tú comienzas a bajar hacia la tumba. Así que hace muchos años había una hermana en la congregación que pidió hacer una fiesta sorpresa en mi casa. Una familia querida, amada,
והבעל שלה בדיוק נהיה בן 30. Y su esposo tenía exactamente 30 años. Y le dije, sí, puedes venir a mi casa, puedes hacer esa fiesta sorpresa que tú quieres. נסעתי להביא אותה. Así que fui a recogerla. Llené el carro con muchos balones, muchos, y todo era negro. Todas las bombas eran negras y en cada bomba había un símbolo de una cruz. Y eran negras. Y entonces yo viajé desde Puría hasta Yavniel y uno de los bombas estalló. Y entonces mi corazón casi se estalla también. Me asusté mucho. Casi hago un accidente. Y entonces llegué a casa y ella comenzó a arreglar la mesa. Y todo era negro, todo era negro. Incluso las servilletas eran negras con cruces. Porque 30 años tú subes y luego tú comienzas a bajar hacia la tumba. Simplemente es un chiste, por supuesto. Pero es la última vez. Es la última vez que yo estoy de acuerdo en hacer una fiesta de cumpleaños 30 años en mi casa. Yo estoy seguro que no todos los estadounidenses hacen esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Nosotros estamos creciendo y creciendo más. Estamos subiendo y subiendo. Todavía no hemos llegado. Nosotros no bajamos. Nosotros estamos esperando allá. Y mientras tanto, vamos a aprovechar el tiempo para cambiar, para dejar que Dios actúe en nosotros, para dejarlo utilizarnos, para dejarlo que Él haga fruto en nuestras vidas. Amén. El último fruto que yo quiero recordarnos es el fruto en la vida de los demás. Valdemar nos recordó la semana pasada. Él puso un énfasis simplemente a este fruto. Entonces también hay un fruto en la vida de los demás. Primera de Tesalonicenses. Y esto solo va a ser un lugar para que podamos acortar tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 19 hasta el 20. Pablo escribe a los tesalonicenses y dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo sacrificó su vida para entregar la palabra de Dios. Y en el momento que él tuvo esa revelación cuando iba hacia Mesec, él vio a Jesús. Él escuchó lo que escuchó y de ese momento su vida cambió. Y él llegó también a Tesalónica y a otros lugares y él entregó la palabra y él envió la palabra a muchas congregaciones que no conocían. Pero esa era la vida de él. Y él dice: nosotros estamos ya listos a nuestro encuentro con Jesús. ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? ¿Qué es lo que nosotros le podemos dar a Jesús? El servicio que él hizo. Él dice, ustedes también, gente de Tesalónica, porque habían otras personas, pero esa es nuestra gloria, esa es nuestra felicidad.
un día que nosotros estemos frente a Jesús. Esto es lo que nosotros le diremos a Dios. Mira, esto fue lo que hicimos. Esto fue lo que nosotros ganamos con lo que, con lo que tú nos diste. Así que también hay fruto en la vida de los demás. Y sí, nosotros queremos que el pueblo de Israel se salve. Nosotros queremos que nuestros vecinos se salven. Dios nos va a ayudar a ser testimonio y a ser sal y ser luz. Y nosotros queremos invitarlos a nuestras casas y a los grupos de adoración y a la congregación y que vayan al reino de los cielos. Llegó el tiempo. El pueblo de Israel tiene que ser salvo. Y nosotros decimos, he aquí nosotros, Jesús, envíanos. Amén. Padre Santo que estás en los cielos. Oh Padre, ayúdanos a dar fruto en nuestras vidas. Jesús, hoy nosotros permanecemos en ti. Tú eres la vid. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Haz realidad este mensaje en nuestros corazones. Ayúdanos a estar contigo. Danos esa felicidad y ese gozo. Abre nuestros corazones y nuestros ojos para que nosotros podamos entregarle el mensaje a las personas que tú quieres que nosotros entreguemos ese mensaje. Ayúdanos, Señor. Dentro de esa, dentro de ese amor como, con el cual tú nos amaste, tú todavía nos amas. Gracias a ti, Señor, por todo. Jesús, nuestro Mesías. Amén. Vamos a adorar al Señor un poco más. Thank you.